Estimados hermanos, ¿qué tal? Tengan todos ustedes un buen día. Vamos a comenzar con el seminario número 18 acerca de si hay fecha para el retorno de Cristo. Antes de comenzar, primero vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este día. Te queremos pedir que por favor derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros. Toca nuestros corazones, Señor, también para poder aceptar, para poder creer y para poder entender este mensaje. Que, vamos a, que estamos tratando en todas estas semanas, Señor. Te pedimos que no des discernimiento de mente, que por favor nos ayudes, Padre Santo, a comprender la clase de hoy día. Y también, Padre, te pido que derrames este tu Espíritu Santo sobre mí para poder dar una clase, Señor, una buena clase, y que los hermanos me puedan entender, tanto los que están presentes como los que van a ver luego por el canal de YouTube. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta clase dieciocho del seminario, si hay fecha para el retorno de Cristo, vamos a continuar leyendo otro capítulo del libro El conflicto de los siglos. La clase anterior había, habíamos leído el capítulo eh, 19. El día de hoy vamos a leer el capítulo 21, que se trata acerca de un gran despertar religioso así se llama eh, este capítulo hermanos ¿okay? capítulo 21 del conflicto de los siglos vamos a leer la historia de Joseph Wolf ya dice lo siguiente en la profecía del primer mensaje angélico en el capítulo 14 del apocalipsis se predice un gran despertamiento religioso bajo la influencia de la proclamación de la próxima venida de Cristo. Se ve un ángel volando en medio del cielo, teniendo un evangelio eterno que anuncia a los que habitan sobre la tierra y cada nación y tribu y lengua y pueblo. A gran voz proclama el mensaje: Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio y adorad al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de agua. El apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no, debí, que no debía esperar la venida de Cristo en tiempo de él. Ese día, dijo, no puede venir sin que haya venido primero la apostasía y sin que haya sido revelado el hombre de pecado únicamente después que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo período del reino del hombre de pecado podemos esperar el advenimiento de nuestro señor el hombre de pecado que también es llamado misterio de iniquidad hijo de perdición el inicuo representa al papado el cual como está predicho en las profecías conservaría su supremacía durante mil doscientos sesenta años este periodo terminó en 1798. La venida del Señor, escuchen, miren, ¿ah? la venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. O sea, antes de 1798, la venida del Señor todavía no podía ser anunciada. Con referencia al tiempo, vamos a leer más adelante. San Pablo abarca con su aviso. Toda la dispensación cristiana hasta el año 1798. ¿Qué dice Ellen White? Solo después de esta fecha, solo después del año 1798, debía ser proclamado el mensaje de la segunda venida de Cristo. Imagínense. ¿Y hoy en qué año estamos? 2022. ¿Se dan cuenta? Después de 1798, el mensaje de la segunda venida de Cristo debía ser proclamado. Díganme, si no está interesante, cómo comienza este capítulo, no esta, esta lectura, ¿no? Y te pones a pensar, por si acaso, proclamar el mensaje de la segunda venida de Cristo no es decir solamente... Cristo ya viene y ya está. Eso lo han dicho, pues, un montón de gente durante un, a lo largo de toda la historia, después de la muerte de Cristo y la resurrección, obviamente. Consiste en predicar un tiempo y lo vamos a leer. Está en el conflicto de los siglos. Sigamos. En 1821, tres años después de haber llegado Miller a su modo de interpretar las profecías que fijan el tiempo del juicio, el doctor Joseph Wolf. El misionero universal empezó a proclamar la próxima venida del Señor. Wolf había nacido en Alemania, de origen israelita, pues su padre era rabino. Joseph Wolf era entonces descendiente de israelitas. Cuando tenía apenas siete años, el señor Joseph Wolf, cuando tenía siete años, habló un día con jactancia a un anciano cristiano, vecino suyo del triunfo futuro de Israel y del advenimiento del Mesías. Como se dan cuenta, Joseph Wolf, como israelita, y obviamente, y obviamente que sus antepasados rechazaron a Cristo como el Mesías, entonces él estaba eh, equivocado y él pensaba que había que Israel, la nación de Israel, tendría un... Eh, vendría a ser la nación grande que fue an antaño, ¿no? Entonces, habló con jactancia diciendo pues que mira, Israel va a triunfar en el futuro y va a venir el Mesías. Eso es lo que una vez cuando tuvo siete años, Joseph Wolf había dicho. El anciano le dijo entonces con bondad a Joseph Wolf, querido niño, te voy a decir quién fue el verdadero Mesías. Fue Jesús de Nazaret a quien tus antepasados crucificaron, como también habían matado a los antiguos profetas. Y le dio con todo a, a Joseph Wolf, este anciano le dijo a Joseph Wolf cuando era niño, ¿no? ¿Qué más le dijo? Anda a casa y lee el capítulo 53 de Isaías y te convencerás de que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¡Boom! No tardó el niño en convencerse, se fue a casa y leyó el pasaje correspondiente, maravillándose al ver cuán perfectamente se había cumplido en Jesús de Nazaret. ¿Se dan cuenta? O sea, Joseph Wolf estaba equivocado al creer que Cristo todavía no había venido a la tierra por primera vez y además de eso... Eh, eh, y además de eso señalaba que Israel ten, Israel iba a triunfar en el futuro Israel como país no como nación y este anciano le dice a Joseph Wolf y el Mesías ya vino y tus antepasados lo crucificaron así como mataron a los antiguos profetas ve y lee el capítulo 53 de Isaías entonces sigamos qué hizo Joseph Wolf entonces no tenía siete años o a sea, era un niño ¿Serían verdad las palabras de aquel cristiano? El muchacho Joseph Wolf pidió a su padre, que era un rabino, como lo leímos acá, pidió a su padre que le explicara la profecía, pero éste lo recibió con tan severo silencio que nunca más se atrevió a mencionar el asunto. ¿Ah? Joseph Wolf le pregunta a su papá, que era un rabino. Le pregunta sobre el capítulo 53 de Isaías y su padre no le contestó nada. El que cae otorga. Pero el incidente ahondó su deseo de saber más de la religión cristiana. Joseph Wolf a los siete años se plantea y dice, oye, aquí hay algo. ¿Cómo es posible que en el capítulo 53 de Isaías ya se nos anunciaba de qué manera iba a venir el Cristo en su primera venida, ¿no? Entonces él dice, tengo que investigar. Tenía siete años, mira la inteligencia de este niño, ¿no? Siete años. Y se quedó sorprendido con lo que le había dicho el anciano y con lo que había leído en la palabra de Dios. Y por lo tanto, él dijo, bueno, deseo saber más acerca de la religión cristiana. ¿Mm? Imagínense dice el conocimiento que buscaba, o sea el conocimiento que buscaba este muchacho niño Joseph Wolf le era negado premeditadamente en su hogar judío, claro, porque los judíos no creían o no creen la religión de los judíos no creen en que Cristo ya vino por primera vez, ¿no? Pero cuando tuvo once años, o sea cuatro años más tarde, dejó la casa de su padre y salió a recorrer el mundo para educarse por sí mismo y para escoger su religión y su profesión. ¿Quién a los 11 años va a dejar su casa para ir a recorrer el mundo y para educarse a sí mismo y para escoger su religión y además su profesión? A los 11 años, ¿quién? Joseph Wolf lo hizo. Sorprendente, ¿no? ¿Cuántos niños? Hay así en el mundo, no lo sé, pero de seguro que no hay muchos, o no lo sé si es que lo habrá tampoco, pero Joseph Wolf fue un niño que obviamente fue movido por el Espíritu Santo, porque Wolf decía, si yo me quedo en mi casa, voy a permanecer ignorante acerca de esto. Por lo tanto, me voy, salgo de mi casa y voy por el mundo a investigar este tema. ¿Mm? Sigamos, se albergó por, por algún tiempo en casa de unos parientes, pero no tardó en ser expulsado como apóstata, claro, porque Wolf creía, ya comenzaba a creer en, en Cristo, ¿no? Y solo y sin un centavo tuvo que abrirse camino entre extraños. Fue de pueblo en pueblo, estudiando con diligencia y ganándose la vida enseñando hebreo, ¿ah? ¿eh? Él enseñaba hebreo, claro, sabía hebreo al derecho y al revés, y esto es muy importante, quiero que lo memoricen o que se acuerden de que Joseph Wolf era descendiente de israelitas, por lo tanto, sabía muy bien el hebreo y eso es lo que él enseñaba. Entonces, cuando enseñaba hebreo, cobraba por eso. Él sabía muy bien el hebreo. Quiero que, por favor, se cree grabado en sus mentes de que Joseph Wolf era un muchacho, una persona que conocía muy bien el hebreo y no va a ser menos. ¿Por qué? Porque obviamente era descendiente de israelitas, tenía que saber el hebreo. Debido a la influencia de un maestro católico, fue inducido a aceptar la fe romanista y se propuso ser misionero para su propio pueblo, o sea, aceptó la fe católica en principio. Con tal objeto fue, pocos años después, a proseguir sus estudios en el Colegio de, en el colegio de la Propaganda, en Roma. Allí, su costumbre de, de pensar con toda libertad y de hablar con franqueza le hicieron tachar de herejía. Se aceptó la fe católica, pero ahí también él también comienza a expresar sus ideas de lo que había leído en la Biblia. ¿Y lo tacharon de qué? De hereje. Claro, porque... Cuando una persona lee la Biblia con sinceridad y descubre la verdad, se da cuenta de que la iglesia católica, apostólica romana, no es la iglesia de Dios y no es la iglesia que Cristo fundó. Está claro eso. Y bueno, y Joseph Wolf se dio cuenta de eso, ¿no? Y lo dijo y lo tacharon de hereje. Atacaba abiertamente los abusos de la iglesia e insistía en la necesidad de una reforma aunque al principio fue tratado por los dignatarios papales con favor especial, porque era un muchacho muy inteligente, fue luego alojado, alejado de Roma, ¿no? Bueno, al principio lo trataron con favor especial, pero luego cuando Joseph Wolf seguía y seguía, bueno, ya, lo, lo, lo sacaron, ¿no? Bajo la vigilancia de la iglesia, fue de lugar en lugar, hasta que se hizo evidente que no se le podría obligar jamás a doblegarse al yugo del romanismo. Joseph Wolf no se doblegó al yugo del romanismo. Fue declarado incorregible y se le dejó en libertad para ir a donde quisiera. Se dirigió entonces a Inglaterra y habiendo abrazado la fe protestante, se unió a la iglesia anglicana. Después de dos años de estudio, dio principio a su misión en 1821. ¿Mm? Ya está. ¿Están entendiendo hasta acá, no, hermanos? continúo al aceptar la gran verdad del primer advenimiento de Cristo como varón de dolores experimentado en quebranto Wolf comprendió que las profecías presentan con igual claridad su segundo advenimiento en poder y gloria escucharon lo que acabamos de leer Wolf comprendió que las profecías presentan con igual claridad su segundo advenimiento en poder y gloria. Y esto está registrado en el conflicto de los siglos. ¿Cómo que no se puede conocer el tiempo? ¿Se puede conocer? Claro que sí. Interesante. Y mientras trataba de conducir a su pueblo, a Jesús de Nazaret, como el prometido, y a presentarle su primera venida en humillación como un sacrificio por los pecados de los hombres, le hablaba también de su segunda venida como rey y libertador. ¿Están comprendiendo, hermanos? ¿Me están siguiendo? ¿Sí o no? ¿Alguna duda hasta aquí? Ya, yeah, ok. Continuamos. Wolf creía inminente la venida del Señor. ¿Mm? Él creía que Cristo iba a venir ya por segunda vez. Según su interpretación de los periodos proféticos, la gran consumación debía verificarse en fecha no muy diferente de la señalada por Miller. O sea, Wolf también decía que Cristo iba a venir a, alrededor de los años 1844, alrededor de eso, ¿no? A los que se fundaban en el pasaje, quiero que por favor presten atención acá también. A los que se fundaban en el pasaje del día y la hora nadie sabe, para afirmar que nadie podía saber nada respecto a la proximidad del advenimiento, Wolf les contestaba, dijo el Señor que el día y la hora no se sabrían jamás. Interesante. ¿No nos dio señales de los tiempos para que reconociéramos siquiera la, proximi la proximidad de su venida? Cómo se reconoce la cercanía del estío por la higuera cuando brotan sus hojas. No conoceremos jamás ese tiempo, el tiempo de la segunda venida, cuando él mismo nos exhortó no solo a leer la profecía de Daniel, sino también a comprenderla. Interesante, en el conflicto de los siglos, ya, estás, ya Ellen White avala lo que Bol dice. ¿Acaso Dios no nos ha dado profecías de tiempo para conocer cuándo su venida se cuándo se realiza su segunda venida? Y nos manda a Daniela, y es precisamente en Daniel donde se dice que las palabras serían selladas hasta el tiempo de fin, lo que era el caso en su tiempo, y que muchos correrán de aquí para allá. Esta es una expresión hebraica que significa observar y pensar en el tiempo. Y la ciencia con respecto a este tiempo será aumentada. Ahorita vamos a analizar esta cita de la cual Joseph Wolf lo saca jugo. ¿Por qué lo saca jugo? Porque Joseph Wolf sabía y conocía muy bien el hebreo. Y él lo lee, la cita de Daniel 12:4, él lo lee en su contexto hebreo. ¿Y qué dice en esta expresión hebraica? que esta expresión muchos correrán de aquí para allá, implica observar y pensar en el tiempo. ¿Ah? Además, nuestro Señor no dice que la proximidad del tiempo no será conocida. Estamos hablando del tiempo de la segunda venida, es obvio, sino que nadie sabe con exactitud el día y la hora, y eso es verdad. Con exactitud no lo sabemos, pero sí sabemos con proximidad. ¿Por qué? Porque conocemos el año y el mes. Dice que se sabrá bastante por las señales de los tiempos para inducirnos a que nos preparemos para su venida, así como Noé preparó el arca. Wolf Researches and Missionary Labors, 404 y 405 páginas. Ellen White te cuenta la historia de Wolf en el conflicto de los siglos. ¿Para qué? para obviamente darte a entender, hermano mío, que me estás viendo, para darte a entender de que sí podemos conocer el tiempo de la segunda venida de Cristo. Y los que dicen, el día y la hora nadie sabe, para decir que no se puede saber nada acerca del tiempo de la segunda venida de Cristo, pues están equivocados. Y acá vemos la pregunta que Wolves replantea a esta gente. Vamos a analizar el libro de Daniel 12:4, es un paréntesis, Daniel 12:4 bajo la perspectiva de la cual Wolf lo había interpretado en esa expresión hebraica y Ellen White lo defiende, lo avala porque está escrito y lo estamos leyendo ahora. Vamos entonces. ¿Qué dice en Daniel capítulo 12, versículo 4? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. Aquí está. Y la ciencia aumentará. Aquí está. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Daniel 12:4. Vamos a ver cómo es que Wolf lo interpretó esto. Muchos correrán de aquí para allá. ¿Qué significa? Es una expresión hebraica que significa observar y pensar en el tiempo. Muchos correrán de aquí para allá. ¿Qué significa? Observar vigilar y pensar en el tiempo, estar pendiente, estudiar acerca del tiempo. ¿Ah? Luego tenemos la otra expresión y la ciencia aumentará, es decir, el conocimiento, que significa ciencia. Ciencia implica conocimiento, conocimiento es lo mismo que ciencia y ciencia es lo mismo que conocimiento. ¿Qué significa la ciencia aumentará? El conocimiento con respecto a este tiempo aumentará. Sigamos. ¿De qué tiempo nos está hablando esta cita bíblica? Respuesta del tiempo de la segunda venida de Cristo. Es lógico, lo estamos sacando del conflicto de los siglos todo. Por lo tanto, Daniel capítulo 12, versículo 4, de acuerdo ya reemplazando lo que acabamos de decir ahora en estas en estas citas ¿Qué es lo que nos diría en realidad? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y selle el libro hasta el tiempo del fin. Observen y piensen en el tiempo de la segunda venida de Cristo, dado que el conocimiento con respecto a ese tiempo aumentará. Claro y conciso. ¿Se puede o no se puede conocer el tiempo de la segunda venida de Cristo? de acuerdo a lo que estamos leyendo. ¿Sí o no? ¿Está o no está claro, hermanos? Sí, ¿Sí hermano? o no. Sí. Está clarísimo. Y el conocimiento con respecto a este tiempo de la segunda venida aumentará. Y la luz ha aumentado en gran manera, desde la época de Ellen White, 1844, 1915, ¿no? Hasta... Nuestros, nuestros tiempos, la luz, el conocimiento con respecto a este tema ha aumentado y mucho. Está claro la cita. Bueno, sigamos con la lectura. Van a ver que van a ocurrir muchos paralelismos ahora. Dicen, la proclamación de una fecha determinada para la venida de Cristo suscitó gran oposición por parte de muchas personas de todas las clases. Desde el pastor hasta el pecador más vicioso y atrevido. Así ves, por eso es que lo que estamos, lo, lo, lo que somos adventistas y damos este mensaje, ya se dan cuenta de que esto se está cumpliendo nuevamente. En la época de Ellen White, cuando se predicaba un tiempo en la segunda venida, que dice? Personas de todas las clases se han opuesto a ese mensaje. Desde el pastor. Hasta el pecador más vicioso y atrevido. Interesante. ¿eh? ¿Quiénes son los que se oponen a este mensaje entonces? ¿Ah? Se cumplieron así las palabras de la profecía que decían: En los postrimeros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Muchos que profesaban amar al Salvador, declaraban que no se oponían a la doctrina de la segunda venida, sino tan solo a que se le fijara una fecha. Es lo mismo que nos dicen hoy en día, no, 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 no prediques 2031. Yo no estoy, ¿qué dicen hoy? A mí me ha tocado hablar con muchos adventistas, pastores, ancianos, etc. Y me dicen, no, 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 yo no estoy en contra de, de predicar la segunda venida, solo estoy en contra de que pongas una fecha, un año. Puedes decir que Cristo ya viene, pero no puedes decir que viene en 2031. Dígame si no es la misma, el mismo argumento que ya lo habían dicho hace ciento, eh, un, cien, ciento y pico años atrás. ¿Mm? No es lo mismo. Seguramente aquí habrá más de uno que también le ha dicho lo mismo, ¿no? Predica sobre la segunda venida, sí, pero no, no pongas una fecha. No es lo mismo que nos dicen hoy en día. Si ustedes pueden ver en Facebook, por ejemplo, un montón de publicaciones. No, 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 no pongan fecha. No es lo mismo a lo cual Ellen White está relatando en esta historia. No es, la, no es el mismo argumento del cual mucha gente se agarra. Pero ¿por qué, dice? El ojo escrutador de Dios leía en sus corazones. En realidad, esta gente, la que decía, no pongas fechas, lo que en realidad era es que no querían oír. Decir que Cristo estaba por venir para juzgar al mundo en justicia. Es decir, esta gente tenía pecados, le gustaba el pecado, le gustaba, tenía pecados escondidos, acariciados, etc. Les gusta, les gusta vivir en pecado, les gusta este mundo, por eso no quieren que Cristo venga. ¿No? Esa es la realidad. Habían sido siervos infieles. Sus obras no hubieran podido soportar la inspección del Dios que escudriña los corazones y temían comparecer ante su Señor, como los judíos en tiempo del primer advenimiento de Cristo no estaban preparados para dar la bienvenida a Jesús. Hace una comparación, Ellen White, una, esta profeta, obviamente, que, que si tú lo lees con detalle, este escrito, este capítulo... A tu mente te, el Espíritu Santo te da un discernimiento, hermanos, como los judíos en el tiempo del primer advenimiento de Cristo no estaban preparados para dar la bienvenida a Jesús. ¿Qué, qué, miren, ¿ah? acaso los judíos no sabían en qué tiempo iba a ser ungido el Mesías? ¿Acaso los judíos no tenían la profecía de las setenta semanas, que era, un, que era un tiempo establecido en el cual Cristo debía aparecer dentro de esas setenta semanas? Dice, siete semanas más sesenta y dos semanas, a la mitad de la última semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Ah? No, no estaba establecido un tiempo. Entonces, si para la primera venida de Cristo hay un tiempo establecido, ¿Por qué para la segunda venida no lo no lo va a ver Tiene que haber. Y él le va mira, con esta cita ya te está diciendo que sí hay un tiempo para la segunda venida. Claro, los que no creen en el 2031 rechazan el mensaje y no están preparados para qué? Para esperar a Cristo en su segunda venida. ¿Mm? Interesante. Sigamos, hermanos, ¿ya? No solo se negaban a escuchar los claros argumentos de la Biblia, claros argumentos de la Biblia. ¿Acaso cuando uno va y da el mensaje del 2031, ¿acaso no da un argumento claro? Obviamente que sí. El argumento es claro. Ya hemos explicado, cuando tú vas a dar el mensaje, una de las cosas que primero te dicen es el día y la hora nadie lo sabe. Eso ya lo explicamos en el seminario. El Dilor a nadie lo sabe. Víctor San Vicente también, obviamente, lo ha explicado en su canal. De ahí es lo que nosotros estamos haciendo este seminario. Gracias a lo que hizo Víctor, con la ayuda de Dios, obviamente. Está claro, está explicado. Hay una, dos explicaciones. El Dilor a nadie lo sabe. Hay un hebraísmo tanto en el tema de la traducción como por el tema del contexto del calendario. De calendario este, judío. Lo hemos explicado. No, pero el lenguay después dice no, pero el lenguay dijo que no pongamos fechas. También hemos hecho seis, siete seminarios, clases donde explicamos esas citas. Y próximamente sale un libro explicando todas las citas. Dios mediante. O sea, el mensaje es claro. ¿Mm? Hay de aquellos que rechazan el mensaje, porque el mensaje es claro. Ante Dios no tenemos, no, no las personas que rechazan este mensaje no tendrán ningún tipo de justificación ante Dios. Justificaciones de risa no lo tendrán. No solo se negaban a escuchar los claros argumentos de la Biblia, sino que ridiculizaban a los que esperaban al Señor. No es lo que pasa eso ahora también. Por más que presentes argumentos claros, no lo aceptan. Y, si por si, y por si no fuera poco, te ridiculizan. Dicen que eres un loco. A mí me han dicho que estoy poseído por el diablo, que soy satánico. Lo mismo que le dijeron a Víctor y lo mismo que le han dicho a muchos hermanos que, que están en el seminario y también a los que de repente siguen este mensaje. ¿no? A muchos les ha pasado eso y nos ridiculizan. Bueno. Así es, la verdad no es popular. Satanás y sus ángeles se regocijaban de esto y arrojaban a la cara de Cristo y de sus santos ángeles la afrenta de los que profesaban ser su pueblo, que le amaban tan poco que ni deseaban su aparición. Satanás decía, "Ahí está pues", así decía Satanás, "Ahí está tu profeso pueblo, mira que no quieres que vengas. ¿Y y qué diré en este tiempo, no? Cuando la denominación adventista del séptimo día oficialmente está en contra de este mensaje. Uh, Satanás se está burlando. Porque supuestamente esa, esa gente que está ahí, esta denominación supuestamente es el profeso pueblo de Dios, entre comillas. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? La historia se repite. Y por algo, esto, esto, por algo está registrado en el conflicto de los siglos. Libro Bandera de Ellen White. Después de la Biblia, el libro, el conflicto de los siglos, es el libro que nosotros deberíamos leer después de la Biblia. Si tú buscas un libro que siga en importancia la Biblia, será el conflicto de los siglos. La Biblia es la Biblia, no hay duda de eso. Después de eso, el conflicto de los siglos. Y por algo esto está registrado ahí. No está por gusto. Hay que pensar en eso. Sigamos, hermanos. Nadie sabe el día ni la hora. Mira, nadie sabe el día ni la hora. Era el argumento aducido con más frecuencia por los que rechazaban la fe del advenimiento. ¿Y no pasa eso hoy día? Claro que sí. Cuando tú dices, Cristo viene en 2031, ah, pero el día y la hora nadie lo sabe. Eso es, en todo momento te van a decir esa cita. El pasaje bíblico dice: Empero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Los que estaban esperando al Señor, ¿quiénes son los que estaban esperando al Señor? Miller, Wolf, ¿no? La gente que aceptaba el mensaje. Los que estaban esperando al Señor dieron una explicación clara y armoniosa de esta cita bíblica. Y resultó claramente refutada la falsa interpretación que de ella hacían sus adversarios. ¿Se dan cuenta? Los que te dicen el día y la hora nadie sabe están qué cosa interpretando mal esta cita. Es una falsa interpretación. ¿Y qué más? Que Miller y demás y los demás... ¿Qué estaban haciendo? Dieron una explicación clara y armoniosa de esta cita bíblica. ¿Y cuál fue la explicación clara y armoniosa de esta cita, la que dio Miller y los que estaban predicando el tiempo de la segunda venida? Ya lo hicimos también, ya lo vimos, esta explicación clara y armoniosa. El día y la hora nadie lo sabe. Es una mala traducción por el tema de la partícula hebrea y fil, que no dice día y hora nadie lo sabe. Dice el día y la hora nadie lo da a conocer. ¿Cuál es otra explicación? El calendario judío también lo vimos. Y así, está explicado, clara y armoniosa, no contradice ni una de la otra. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Esas palabras fueron pronunciadas por Cristo en la memorable conversación que tuvo con sus discípulos en el Monte de los Olivos, después de haber salido del templo por última vez. Los discípulos habían preguntado, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús les dio señales y les dijo, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. No debe interpretarse una declaración del Salvador en forma que venga a anular otra. ¿Qué quiere decir eso? Que por una parte Cristo dice, mira, estudia, porque yo eh, en Daniel 12.4, ¿qué dice? Tienes que conocer el tiempo de mi venida. Pero en otra parte, supuestamente... Dice el Diloranai lo sabe. Entonces, las dos cosas se contradicen. Entonces, ¿qué dice el lenguaje? No, 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 no se contradice. No hay que interpretarse así. Hay que interpretar de manera integral, de manera completa. No, no es que es, ah, voy a agarrar una cita y ya está. Hay que interpretar de manera completa. Por lo tanto, Daniel 12:4, donde te dice, muchos correrán de aquí para allá, que significa que debemos pensar y observar en el tiempo y que vamos a conocer ese tiempo, no se contradice con el tema del día y el hora, nadie lo sabe. Es más, las dos citas más bien se complementan. ¿Se acuerdan? Que una de las explicaciones acerca del día y el hora, nadie lo sabe, era viendo el calendario judío y era ese contexto, ese hebraísmo, que cuando la luna estaba oscura, esas dos fases de 24 a 48 horas de oscuridad, ¿cómo lo llamaban? El día este es el día y la hora que nadie lo sabe, por lo tanto Jesús les dijo a sus discípulos, yo vendré en el día, en el día y la hora que nadie lo sabe, les estaba diciendo, yo vendré en Tishri, en Tishri, es decir, en vez de interpretar que no podemos saber nada, es lo contrario, Dios, Cristo les estaba diciendo que, que les estaba diciendo en qué momento iba a venir, en Tishri, o sea, ¿se acuerdan de esa clase?, bueno, los que están siguiendo la clase y estudiando como debe ser, ya sí. se deben acordar de eso, ¿no? Es, es así. Es claro. Aunque nadie sepa el día ni la hora de su venida, se nos exhorta y se requiere de nosotros que sepamos cuándo está cerca. Se nos enseña, además, que menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuándo su advenimiento esté cercano será tan fatal para nosotros como lo fue para los que viviendo en días de Noé, no supieron cuándo vendría el diluvio. ¿Por qué no supieron? Porque rechazaron el mensaje. Si Noé tenía un tiempo, 120 años, Noé les predicó, 120 años viene el diluvio, pero ellos lo rechazaron, por eso es que no supieron, porque rechazaron. Y la parábola del mismo capítulo que pone en contraste al siervo fiel y al malo, y que señala la suerte de aquel que dice en su corazón, Mi señor tarde en venir, enseña cómo considerará y recompensará a Cristo a los que encuentre velando y proclamando su venida y a los que la nieguen. Estas son palabras del lenguaje, hermanos. ¿sí? Velad, pues, ¿se acuerdan? Hicimos una clase también acerca del tema de velad y orad, ¿no? Dice y añade, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo haya haciendo así. ¿Se acuerdan que analizamos esa cita? Bueno, ya está. Pues, si no velas, si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Eso también lo analizamos. Cristo viene como ladrón. ¿Para quiénes? Para los que no velan, para los que no estudian, para los que rechazan el mensaje del cuarto ángel. Para ellos viene como ladrón pero para los que estudiamos y también para los que estamos haciendo, eh, poniendo nuestra parte y con la ayuda de Cristo en cambiar el, nuestro carácter, también son dos cosas, velar, ¿no? También implica el tema del conocimiento, estudiar la palabra y también poner en práctica lo que uno está estudiando, o sea, el tema del carácter, van de la mano los dos. A ellos Dios no los va a sorprender. Está claro, hermanos. Sigamos. Todas estas, cosas, todas estas cosas ya lo hemos explicado ya. San Pablo habla de una clase de personas para quienes la aparición del Señor vendrá sin que la hayan esperado. O sea, Pablo dice: Cristo viene de sorpresa, sí, pero no para todos, para una clase de personas. ¿Quiénes son esas personas? Como ladrón en la noche, así viene el día del Señor. Ah, les va a caer de sorpresa. Cuando los hombres estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente y no escaparán. O sea, cuando están predicando, amor, amor, paz y amor, hay que predicar el amor de Cristo, hay que predicar esto, pero de profecía nada, ¿no? Lo que, lo que normalmente hacen hoy en día en la iglesia adventista del séptimo día. Ya para ellos va a venir como ladrón, está claro. Pero agrega también, refiriéndose a los que han tomado en cuenta la amonestación del Salvador. Pero vosotros, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Porque a todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Viene como ladrón para el que no aceptó el mensaje. Para el que acepta el mensaje, no viene como ladrón. Está claro. Y Ellen White lo explica. Punto. ¿Y qué más dice? Así quedó demostrado que las sagradas escrituras, ¿qué cosa? No autorizan a los hombres a permanecer ignorantes con respecto a la proximidad de la venida de Cristo. Es decir, en ninguna parte de la Biblia vas a encontrar que te dice, ¿sabes qué? No estudies porque no vas a conocer el tiempo de la segunda venida. En ninguna parte vas a encontrar eso. Queda demostrado, dice el lenguaje, queda demostrado que la Biblia no autoriza a nadie a decir que no se puede saber nada acerca del tiempo en la segunda venida. Pilas, los que dicen, no, el otro día ¿no? alguien me dijo hey, que soy un hipócrita y no sé qué, que vea las conferencias, que vea los seminarios, que vaya al canal de YouTube de Víctor San Vicente, que vea en orden las conferencias. Y vamos a ver quién es el hipócrita. ¿Mm? Pero los que no buscan más que un pretexto, o pero los que no buscaban más que un pretexto para rechazar la verdad, cerraron sus oídos a esta explicación, cerraron sus oídos. ¿Mm? No querían escuchar. Y las palabras, empero del día y la hora, nadie sabe que nuevamente vuelven a decir, seguía siendo repetida. ¿Por quién? Por los atrevidos, escarnecedores y hasta por los que profesaban ser ministros de Cristo, por pastores, ministros, ancianos, eruditos. ¿Mm? Voy a nombrar Walter Bate, que dice que, wey, que los seis mil años se cumplen en el año 2027. El que viene por esa fecha, dos, tres años más tarde, va a ser Satanás y van a quedar redonditos. Los que predican amor, amor y amor, como este Alejandro Bullón. Los que dicen, huyan de los que ponen fechas como de la lepra, Esteban Bor, eruditos, supuestos eruditos. Dice la palabra, creyéndose sabios, se hicieron necios. ¿Ah? Esos son los que profesan ser ministros de Cristo, pero no lo son. Son ministros del diablo. Y eso es, y eso es así, porque la verdad es absoluta. Y la verdad es completa, no es, no es incompleta. Si te presentan una verdad incompleta, una media verdad, esa no es verdad. Ese es un mensaje de Satanás. Hay que tener en cuenta eso. Hay un solo camino, no hay más. El pueblo de Dios es un solo camino, hermanos. Hay que tener en cuenta eso. Y ya no hay que estar perdiendo tiempo también en estar, en estar viendo a estos supuestos eruditos, habiendo tanto que ver. El canal de, de YouTube del ministerio, del cuarto ángel. Tiene ya más de 3.000 videos, tanta luz que se ha mostrado. Y perdiendo tiempo mirando a otra gente, es, hay que aprender ya. El White dice que los que no se han aprendido en años tendrán que aprender en meses, en poco tiempo. El, el tiempo está cerca, mira. Estamos en 2022. Se va a terminar este año ya. Va a comenzar 2023, 2024, 2025. Se, se está... Se está dando la probabilidad de que viene una guerra para América Latina. Predicar en época de guerra, ¿cómo? cómo, cómo? Es difícil dar el mensaje en, en épocas de guerra. Hay que dar el mensaje, ya hay que nutrirnos de esto. 2026, veintisiete ya Víctor ha presentado el tema de la vaca la sana, se va a construir el tercer templo, ley dominical, 2028, se acaba la gracia para el pueblo adventista, dos años más, 2030. Se acaba la gracia para el mundo, para el resto del mundo. Y hay que tener en cuenta de que en el 2001 ya comenzó el juicio de los vivos. Si Dios quiere, en otro momento trataremos acerca de eso también. Claramente, con escrito está que el juicio de los vivos comenzó en 2001. Ya no tenemos tiempo. Ya perder tiempo en ver cosas que no tocan. Entonces hay que aprovechar el tiempo. Son más de 3000 videos. Más de 3000 videos. Cuando la gente se despertaba y empezaba a inquirir el camino de la salvación, los maestros en religión se interponían entre ellos y la verdad, tratando de tranquilizar sus temores con falsas interpretaciones de la palabra de Dios. Aquí está, ¿ves? Claramente. Cuando uno se levanta y dice, oye, pero Cristo viene en 2031, vienen los supuestos eruditos y se interponen, ¿no? Y no dejan que este mensaje llegue a más personas. Los atalayas infieles. Colaboraban en la obra del gran engañador, clamando paz, paz, ¿no? Todo va a estar bien, tranquilos, que esto es, este es, este es este, una pequeña crisis, no más, que luego todo se va a mejorar, dicen, ¿no? Hay que hablar del amor y toda la cosa. Paz, paz. Cuando Dios no había hablado de paz, como los fariseos en tiempo de Cristo, muchos se negaban a entrar en el reino de los cielos, como perro del hortelano, que no come y no deja comer, es decir, no quieren entrar al reino de los cielos, aparte también impiden a los que querían entrar. Yo no entro, tú tampoco no entras. Mira qué tal el egoísmo, ¿no? La sangre de esas almas será demandada de sus manos. Está, está escrito esto, está, está clarísimo. O sea, hay que leer esto con detalle te vas a dar cuenta de tantas cosas de lo que ya en su momento el lenguaje dijo, se está volviendo a repetir. Por algo lo escribió, ¿no? No, no está por gusto, cada punto y cada coma. Quiénes son los que aceptaban el mensaje? Los miembros más humildes y piadosos de las iglesias eran generalmente los primeros en aceptar el mensaje. Los que estudiaban la Biblia por sí mismos no podían menos que echar de ver que el carácter de las opiniones corrientes respecto de la profecía era contrario a las sagradas escrituras. Y dondequiera que el pueblo no estuviese sujeto a la influencia del clero y escudriñara la palabra de Dios por sí mismo, la doctrina del advenimiento no necesitaba más que ser cotejada con las escrituras para que se reconociese su autoridad divina. Hay que estudiar la Biblia por nosotros también. Muchos fueron perseguidos por sus hermanos incrédulos para conservar sus puestos en las iglesias. Hay gente que, que, no, que tiene miedo de aceptar el mensaje porque dice, ah, soy anciano, ¿qué van a decir? Oye, el cargo es lo de menos. O sea, tu cargo va a valer más que tu salvación. ¿Tu nombre en los registros de la iglesia va a ser más que tu salvación? Prefiero que borren mi nombre de los registros de la iglesia a que borren mi nombre del libro de la vida, hermanos. Hay que tener en cuenta eso. Algunos consintieron en guardar silencio respecto a su esperanza, silencio. Otros dicen, sí, creo en el 2031, pero no, no voy a decir nada. Quiero esperar hasta el momento en que, se, en que ya se dé la oportunidad para para dar mi voz. No, no es así. Si no miren la historia de Judas. ¿Qué pasó con Judas? Judas también permanecía en silencio. Al final que se desvía y traiciona al Salvador. Uno tiene que, que uno, uno lo que tiene que hacer es dar su voz y que todos los que le rodean sepan que crece en el 2031. No te escondas, porque Dios no quiere cobardes también. ¿Mm? Hay que tener en cuenta eso. Si ahorita tienes vergüenza o tienes miedo de decir que Cristo viene en 2031, imagínate cuando venga la persecución, cuando venga la tribulación. Si no te has preparado ahorita, menos va a ser en ese tiempo. Hay que pensar en eso también. Y, y, no lo digo por ustedes, sino por casos que me ha tocado hablar con mucha gente adventista. Y realmente es a veces desesperante, ¿no? Que tú les muestras con claridad esto y no quieren entender. ¿Mm? ¿Qué más? Oh, pero otros sentían que la fidelidad para con Dios les prohibía tener así ocultas las verdades que Él les había comunicado. No pocos fueron excluidos de la comunión de la iglesia por la única razón de haber dado expresión a su fe en la venida de Cristo. Es decir, muchos de los que aceptaron el mensaje, ¿qué hicieron? Lo sacaron, lo echaron de sus iglesias. ¿No pasa hoy, hoy en día lo mismo? Cuando alguien dice, creo en el 2031 y comienzas a dar el mensaje, ¿acaso la denominación no te echa, no te disciplina, supuestamente? Bueno, supuestamente a mí me dijeron que estoy vetado a nivel nacional. Supuestamente, bueno, ahí está. Tengo las puertas cerradas para entrar a una iglesia adventista. Se, se cumple. ¿Acaso Cristo no dijo que os echarán de vuestras sinagogas por causa de mi nombre? ¿Y qué significa por causa de mi nombre? En Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, no se nos dice que el testimonio de Jesucristo no es el espíritu de la profecía. Por predicar profecía y por, por predicar profecías de tiempo que dan con el 2031, en la segunda venida de Cristo, por causa de eso te echan. ¿Mm? Muy valiosas eran estas palabras del profeta dirigidas a los que sufrían esa prueba de su fe. Vuestros hermanos, los que os aborrecen, los que os aborrecen y os niegan por causa de mi nombre, dijeron, glorifiquese Jehová, mas Él se mostrará con alegría vuestra y ellos serán confundidos. ¿Ah? Si te echan de la iglesia, glorifiquese Jehová. Si te insultan, glorifiquese Jehová. Si el diablo te ataca, glorifiquese Jehová. Porque mientras más metido y mientras más certeza tienes de este mensaje mientras más fe tienes en esto y mientras más aumenta tu fe más vienen los ataques bueno glorifíquese jehová por eso porque ninguno de nosotros que también que haya pasado los sufrimientos que haya tenido no se compara con los sufrimientos que cristo hizo en la cruz nada por amor a él debemos también dar este mensaje obviamente no porque todo es para la gloria y honra de cristo Sigamos. Bueno, hermanos, eh, así termina la clase de hoy. Es un capítulo muy interesante. No he leído todo el capítulo. Yo les dejo de tarea para ustedes y para los que van a ver este, este tema, esta conferencia en, en, en diferido. Yo recomiendo que lean todo el capítulo 21 del Conflicto de los siglos. Que lo lean, que lo estudien, que lo mediten. Mira, si, si en un resumen hemos sacado... Jugo de esto, imagínense leyendo todo el capítulo. Bueno, antes de terminar esta conferencia, quiero recomendarles a los que están acá y también a los que nos ven por YouTube que vayan al canal de Víctor San Vicenzo, al canal de YouTube de Víctor San Vicenzo, en donde va a poder ver diferentes temáticas. Aparte del 2031, también vas a poder ver el tema del mensaje del cuarto ángel puertas dimensionales los coloquios que cada vez se ponen más interesantes hay mucha luz en este ministerio hay más de tres mil videos tres mil conferencias que van a ver ahí así que les recomiendo que vayan que puedan ver eh, los temas que se han presentado en el ministerio y ningún tema recuerden ustedes ningún tema va en contra de lo que dice la palabra de dios todo tiene apoyo en lo que dice en la Biblia. Bueno, hermanos, muchas gracias por su atención. Antes de terminar gracias, eh, esta conferencia, vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este hermoso día que nos das. Te pedimos, Padre, que lo he estudiado en esta tarde, noche, en este día se quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que así nosotros también estemos en la capacidad de poder dar este mensaje y ser luz también para otras personas que estén deseosas de escuchar tu palabra. Tú tienes tu pueblo todavía, Señor. Dentro de la denominación adventista todavía hay un pueblo que va a escuchar este mensaje y que se va, que se va a unir a este cuarto ángel dentro de los evangélicos, católicos, mormones, testigos de Jehová, todavía, Señor, ahí también tienes un pueblo que va a escuchar este mensaje. Y a otras denominaciones y religiones también. Haz que tu obra avance, Señor. El tiempo es por es poco, es corto. No quedan ya muchos años para tu venida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.